A ver, queridos amigos, sospecho, y creo que no me equivoco, que entre todos los nuevos suscriptores que hay en este canal, muchos pertenecen a la temática del narcisismo y de la psicopatía, porque ya les he dicho que obedecen mis vídeos a experiencia personal, y otros muchos se habrán incorporado por la temática de las conspiraciones, de lo que se llaman conspiraciones, que son las típicas verdades ocultas, que todo el mundo debería saber y que, por lo tanto, no caerían en las constantes trampas que nos ponen, que nos tienden. Muchas de ellas catastróficas, como el caso de la Dana de Valencia o la Gota Fría. Entonces, algunos me han preguntado, ¿por qué lo mezclo todo? Bueno, lo mezclo todo porque en muchos puntos tienen conexión. Aunque es verdad que algunos de los vídeos son muy, muy personales, como uno que acabo de subir muy largo y que tenía desde hace muchos meses, donde se percibe que, en efecto, el daño que hace el narcisismo y sujetos con conductas narcisistas en la familia es. irrecuperable. Es decir, no se puede sanar, se puede cicatrizar, pero la herida siempre está y de vez en cuando se reabre. Entonces, algunos me han preguntado: ¿pero por qué no sigues por el tema de las conspiraciones, que es lo más interesante? Miren ustedes, la respuesta más clara y más rotunda sería: porque no me interesan. No me interesan a mí como algo a desarrollar. Y a aprender porque ya lo desarrollé y ya lo aprendí. Esto no es jactarme, ni mucho menos, o sea, más bien sería decir: Miren ustedes, es que, es que esto es lo que hay y se están olvidando ustedes de revisar la historia y de unir los puntos, que al final se reduce solo a eso. Pero también les digo que yo he estado muchos años siguiendo la realeza y. Publicando vídeos de realeza en la parte superficie que todos sabemos y que todos tenemos que ver. Pero como ya saben muchos de ustedes, los que se han venido incorporando por temas de conspiración, la realeza forma parte de la política al más alto nivel. Entonces, algunos me han preguntado también que, qué opino acerca de la situación actual que parece desencadenarse de un día para otro, que digo, de un minuto para otro, porque una se levanta pensando que va a abrir los digitales o YouTube y se va a encontrar con el anuncio de otra catástrofe de tipo militar en algún punto del planeta o en los que ya está desatada la guerra. Entonces, miren ustedes, les digo que lo esperable desgraciadamente, es que cualquier detalle por nimio que pueda parecer en comparación con los conflictos que ya todos sabemos en el este de Europa y en Oriente Medio, cualquier detalle que parezca en comparación mucho más insignificante sea en efecto el que desencadene una guerra abierta entre países que son proxy. También creo que al igual que ocurrió en la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, con un desencadenante ocurrido en los Balcanes, quizá, bajo mi punto de vista, esta vez esa chispa, ese detonante, pudiera estar ahora en los países bálticos. Afines eh, geográficamente. Entonces, esto puede suceder, es que puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, mi opinión más clara desde el minuto cero, de, desde que se desencadenara en 2014 el conflicto del Maidán, pues tengo que decir que eh, el bloque anglosajón tiene muy claro un objetivo, que es descabezar a la cabeza de Rusia y someter al pueblo ruso. Someter que desaparezca Putin y que los rusos dejen de existir como una nación soberana que son todavía hoy. De hecho, lo han intentado una y otra vez, tanto con disidencia controlada, véase el señor Navalny, como con infiltrados, desestabilizadores de la sociedad rusa. Esto también ha ocurrido y sigue ocurriendo de manera intermitente pero muy intensa con Irán. Esto, queridos amigos, es lo que yo opino por todo lo que conozco, por todo lo que sé y que tarde o temprano esto tiene que ocurrir. Como se imaginarán, eh, tanto Putin como los rusos afines a, a Putin, que son el 98%, pues no están de acuerdo con esta opción, claro, y se van a defender. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Pero yo, lamentablemente, tengo que decirles que no tengo duda ninguna a día de hoy, fíjense, con lo que estamos viendo. Y la resistencia y la templanza, entre comillas, que está manifestando Putin, no tengo la menor duda de que eso se va a cumplir. Volveremos a ver, y lo voy a poner en interrogante, imágenes como las de Gaddafi, imágenes como las del de dirigente de Irak. Estas imágenes que todavía tenemos en nuestra retina, porque son históricas, dentro del mundo reciente es lo que ellos quieren ver con el señor que está en el Kremlin. No tengo ninguna duda. Entonces, esta situación completamente inestable en grado de que cualquier día que nos levantemos hemos visto pues que un misil ha derribado la Torre Eiffel, pues esto puede ocurrir o el Big Ben o una bomba en el Parlamento de Londres, ¿sabes? Porque, claro, esto puede ocurrir en cualquier momento, de eso no tengo duda. Pero también les digo que el objetivo está claro para el bloque anglosajón, que son dos, con la anexión de Francia, el falderismo de Alemania y de todos los demás. Pero es que ya hemos dado signos inequívocos de que nos da igual. Me refiero a los que están en los parlamentos y salen a hablar en sus atriles y todo lo que dicen es mentira. Entonces, pues vuelvo otra vez a decirles prepárense tanto espiritualmente como con todo aquello que les pueda ayudar a resistir los primeros envites en sus casas, con sus familias, lo mejor posible. Sin embargo, también les digo que a pesar de que nos quieren mantener con el radar abierto y temblando, porque esta situación de inducir al miedo les da también muchísima ventaja, Les digo que no solamente Rusia. Eh, estaría siendo el objetivo principal, que lo es, sino que hay una serie de países que tienen una enorme, enorme fortaleza geopolítica y que están formando lo que se llama el bloque de los BRICS. Pero eh, se ha demostrado también que el bloque de los BRICS es perfectamente manipulable y arrodillable ante el imperio que sigue siendo dominante anglosajón. Por lo tanto, la oposición más firme, más clara, más rotunda e inequívoca sigue siendo Rusia. Así es que, sin olvidar también que las guerras tienen un único motivo, que no es el ideológico, sino el económico, sino el del beneficio, el de la avaricia, porque ya no estamos hablando de beneficio, es avaricia, es, o sea, es abarcarlo todo, porque todo tiene que estar concentrado en unas únicas manos. Entonces, piensen ustedes en China, piensen ustedes en India, en Pakistán, en Brasil, como eh, grandes países emergentes, pero... Estamos viendo que son manipulables y arrodillables, cada uno por motivos diferentes.